El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la creación de un Museo de la Democracia, porque la democracia es un valor y no la demos por garantizada, señaló. El mandatario, también, adelantó la iniciativa en el programa Mesa Central de Canal 13, donde puntualizó que el nuevo espacio estará ubicado en el Museo de Historia Nacional. Queremos ampliar ese museo, ahí queremos establecer un museo que cuente la historia de la democracia en Chile, sostuvo el jefe de Estado. Queremos establecer un museo que cuente la historia de la democracia. Podemos partir desde el origen de la democracia, pero que la democracia sea un valor que también sepamos reconocer, proteger y resguardar, indicó el presidente. Se van a cumplir 30 años del no en el plebiscito del año 1988. Yo creo que fue una decisión muy sabia del pueblo chileno, porque después de 17 años de gobierno militar yo pensaba, y lo pienso hoy día más que nunca, que el país no solamente estaba preparado, necesitaba recuperar su democracia, dijo Piñera. Sobre la polémica por el Museo de la Memoria, que costó la salida de Mauricio Rojas del Ministerio de Cultura, Piñera puntualizó que «atropellar los derechos humanos no se debe tolerar, permitir o justificar nunca, en ningún momento, tiempo o circunstancia». El Museo de la Memoria reconoce, recuerda, conmemora, nos hace patente para nunca olvidar una época oscura en materia de derechos humanos. Eso no tiene nada que ver con que uno pueda pensar que llevó a Chile a destruir la democracia, agregó Piñera. Sobre la visión de Rojas, que calificó el museo como un montaje, el presidente reiteró que «no comparto las palabras de Rojas respecto al Museo de la Memoria». La posición de mi gobierno en materia de derechos humanos es que nada justifica los atropellos. Sus palabras no interpretaban el sentir del gobierno, concluyó el gobernante.